difícil el día de hoy, compitiendo mucho en ese montículo. ¿Cómo fue que finalmente lo pudiste quebrar en ese octavo inning? No, le estaba pichando muy bien, como yo estaba diciendo, y tiró un picheo que fue como core, slide, no sé, y yo lo pude conectar. Oh yeah, like you said, he was pitching very well during the whole game. That one, he pitched like, I don't know, it was a cutter or slider. I was able to connect. Your reaction to Luis Arraez's home run was incredible. Were you more excited maybe about Arraez going deep than your own? Sí, tu reacción con el home run de Arraez fue extraordinaria. O sea, ¿tuviste más emocionado por el home run de Luis que el tuyo? Sí, estuve más emocionado por el home run de Luis. También era que no se sabía si iba a ser fao. Hoy, cuando vi que era buena, tenía la cadena, así la tiré. Yeah, like I was very excited for Luis's home run. I think it was something because we didn't know it was going to be fair or foul, so we were waiting for it, and when we saw it was fair, I just threw the chain on the floor. He told us that he called the home run. Just, does anything surprise you with what he does anymore, and the fact that, again, it seems like also he's able to predict what he's going to do? Sí, dice él que él les avisó a ustedes que le iba a sacar, que te parece increíble que las habilidades que él puede hacer eso y la cosa que puede hasta predecir. Él es increíble, la verdad. Lo dijo de temprano que se lo iba a sacar, que le estaba tirando para adentro, que se lo iba a sacar y se la sacó, y así sucesivamente con los giles, lo voy a dar para acá ahora, lo voy a dar para acá, y lo hace, y todo el mundo se queda como, ¿y esto qué cosa es? Yeah, it's really incredible. I think he told us during the game that he was pitching inside. Therefore, he's like, yeah, I'm going to hit it out of the park. I'm going to hit it out. And he did. It's unbelievable what he can do, even with hits, too. He's like, I'm going to hit it left. I'm going to hit it right. And then he goes. You missed two games with the stomach issue. Doing better, and I guess it must be, I guess, to go deep like that. Sí, perdiste un par de juegos con problemas estomacales. No sé si te sientes mejor. Parece que sí, ya con ese jonrón. Sí, me siento mejor. Gracias a Dios. Todavía tengo el cuerpo un poco cortado, pero me siento bien. Yeah, I feel better. I feel the body a little weak, but I feel great. Also just adding Bell, I mean, Berger, just what that adds to the lineup, more guys who can be able to hit home runs like this and have opportunity quickly. Sí, el hecho de que tienes a Bell y Berger en el line-no son jugadores que pueden lanzar, conectar jonrones. O sea, esa habilidad de tener esos dos hombres en el line-no, ¿qué te parece? Bueno, me parece fenomenal. Esos cambios fueron muy buenos, ya que son dos bateadores más que tienen mucho poder y te pueden cambiar el juego de un momento rápido a otro. Yeah, I think it was a great acquisition, great trade there. These are two hitters that, like you said, you know, power hitters that they can change the game with one swing. Wins in five of the last six after the way the second half started. Do you feel like momentum starting to swing back in your guys' favor? Sí, otra victoria, cinco de los últimos seis. ¿Qué opinas tú de que si esta victoria puede ayudar de nuevo a voltear esa suerte, a tenerla a su lado? Sí, claro, esta victoria y la de ayer también, que fue increíble también. Creo que vamos a entrar en una racha buena. Yeah, this victory and the last night as well. You know, these are victories that can get us into a winning streak. Gracias. Pero de qué está tirando, imagínate tú. El volver a lo que parecía ya en la primera mitad de temporada, que se miraron jugando tan bien y que el principio de la segunda mitad fue un poco difícil, pero que ahora están recuperando eso. ¿Qué te dice a ti de lo que es capaz de hacer este equipo? Así es, creo que esto es un equipo grande, tiene un grande corazón. Muchos juegos después del séptimo, octavo, noveno y lo hemos ganado. Y nada, como bien estabas diciendo, estábamos perdiendo después de la primera mitad bastante juego, pero ya estamos ganando y creo que nada es para siempre, ya nos toca el momento otra vez. ¿Te recuerda, por ejemplo, aquellos Reales que tú conociste campeones, los Bravos campeones? ¿Qué te recuerda este equipo, de esos equipos campeones? Bueno, cuando estaba en los Cubs y los Bravos, era un equipo parecido a esto, muy buena energía, muy buena química, todo el mundo salía a divertirse en el terreno y eso es lo que yo estoy viendo aquí. Fuiste campeón de Serie Mundial, tú sabes, MVP contra los Astros. Hoy le das un ron, ¿algo personal contra ellos? ¿O? No es nada personal. El año pasado fui allá y ellos me comieron, como uno dice. Sí, pero nada personal. Gracias.